Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a Astrid y a Sofía por haberme invitado a este curso de su iniciativa, que en principio el programa yo creo que ustedes vieron que es sumamente atractivo y que resume muy bien aspectos que están muy, muy actualizados en dietoterapia en estas enfermedades de tubo digestivo y de hígado y de páncreas. Les voy a presentar justamente este tema, que hay mucho debate incluso en su diagnóstico. Y a ver, señalador no da. Y bueno, pues esta enfermedad, a ver, soy pésima para los botones. Esta enfermedad, pues es diferente a la enfermedad celíaca y en cierta forma se puede manejar parecido en algunos aspectos, pero no en otros. Y desde luego sus complicaciones también son diferentes. En sí, la enfermedad celíaca, no sé si Viri les explicó, que es una enfermedad autoinmune, es muy compleja la explicación, la fisiopatología de la misma, y el diagnóstico es por panel celíaco, por HLA, un diagnóstico genético, y también acompañado de la biopsia intestinal con unos hallazgos que son bastante específicos, pero no exclusivos, y por eso se tienen que conjuntar los tres tipos de estudios. La prevalencia es entre 1 y un 4%, en algunos países, en México está cerca del 1.2%. La alergia es algo muy diferente y de hecho el término intolerancia no debe utilizarse, se desaconseja porque nada más confunde y en sí tampoco es una intolerancia lo que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Los términos se están actualizando, pero en el consenso de Salerno se estableció que se va a llamar así, sensibilidad al gluten no celíaca y no se habla como una alergia, no se habla como una intolerancia. Las alergias normalmente están mediadas por IgE, en algunas ocasiones por otras inmunoglobulinas. Sin embargo, la prevalencia es del 2% y es muy difícil que coexistan estas entidades. En cambio, la sensibilidad al gluten o al trigo, no celíacos, que les voy a especificar cuál es la diferencia, no está mediada por autoinmunidad, no es una alergia y se había propuesto antes del consenso de Salerno que era un diagnóstico de exclusión cuando no llenaba todos los criterios de enfermedad celíaca y la prevalencia puede ser hasta de un 13%. Es mucho más alta su prevalencia que la de la enfermedad celíaca, es lo que se presume. Entonces, estas son todas las enfermedades que están relacionadas al consumo de gluten y sobre todo de trigo, que sí hay su diferencia. Como ustedes saben, el gluten lo contiene el trigo fundamentalmente y otros cereales, pero el trigo también tiene algunos factores específicos que desencadenan respuestas inmunológicas, no necesariamente autoinmunológicas. Entonces, en esta sensibilidad al gluten no celíaca, también se diferencia de la enfermedad celíaca en sí, porque es un término que se acuñó ya en los 80. Desde entonces se vio que había una diferencia con los celíacos y son unos síntomas que están asociados también, parecen ser mucho a los de síndrome de intestino irritable, sin embargo, las entidades son claramente diferentes. Y cursan con dolor abdominal y náusea, sensación de inflamación. Algunas características también se repiten en la enfermedad celíaca en niños. Créanlo que es una enfermedad muy compleja de diagnosticar la enfermedad celíaca y no cualquier gastroenterólogo tiene experiencia en ello. La sensación de inflamación y diarrea y estreñimiento, porque en niños, por ejemplo, se presenta más con estreñimiento la enfermedad celíaca, pero también la sensibilidad al gluten no celíaca, fatiga, letargia, anemias, aftas y no mala absorción. Incluso también hay algunos síntomas neurológicos que se producen no solo en la enfermedad celíaca, sino también en la sensibilidad al gluten no celíaco. De tal forma que se han emitido unas definiciones en donde la enfermedad celíaca, como les comentaba, es autoinmune, es generalizada, ataca también otros sistemas, por ejemplo, articulaciones, hígado, etcétera. Y generalmente llama la atención porque produce una atrofia de las vellosidades y con ello disminuye la absorción.
fundamentalmente en intestino delgado y que causa principalmente osteopenia y diferentes tipos de anemia. Esta es genéticamente y autoinmunemente mediada y la sensibilidad al gluten no celíaca simplemente está relacionada con el consumo de trigo de gluten y estas personas se excluyó que tuvieran enfermedad celíaca. Eso es muy claro. ¿Qué es lo que tiene esta enfermedad? Bueno, pues básicamente que si estamos pensando en el trigo tiene varios componentes que les voy a ilustrar. Tiene, además del gluten, por eso se llama sensibilidad al trigo, no necesariamente solo al gluten, sino también a otros componentes del grano de trigo, como los inhibidores de tripsina, la glutinina y unos fructanos. Les presento el grano de trigo, que es algo sumamente complejo. Y el 72% más o menos tiene almidones, dentro de ellos están los fructanos, que son oligosacáridos o también son polisacáridos, pero de fructosa, y que son los que precisamente causan también problemas, los llamados FODMAPs, ¿no? Una parte de ellos. También contiene algunas proteínas, entre ellas las enzimas, que son las que van a interferir también en el reconocimiento y en los síntomas. Y bueno, tiene otros componentes que no interfieren en el tratamiento ni siquiera en la fisiopatología de esta enfermedad. Las enzimas que tiene el trigo, que son, como les decía, son de origen proteínico, son alfa y beta, que se encuentran en germen y endospermo, y también tienen glucosidasas, proteasas, y justamente el trigo también tiene unos inhibidores de amilasa tripsina. ¿Para qué sirven estos inhibidores? El mismo grano las tiene. Pues actúan como pesticidas naturales del grano de trigo. Los efectos es que disminuyen la actividad enzimática que se puede producir en el mismo grano una vez cosechada, activa la respuesta inmune en el humano, que es lo que va a producir los síntomas, y dispara la liberación de citocinas y con ello pues ya hay una mayor inflamación del intestino. Todo esto es lo que explica que también en esta enfermedad no hay autoinmunidad, pero sí hay algunas reacciones de inmunidad. Esto hace que el grano sea muy resistente a proteasas y generalmente también son muy termoestables estos inhibidores de estas enzimas. Y como les comentaba, está relacionada con los síntomas que comparten la enfermedad celíaca y también la sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, la foggy mind o mente nublada que en los pacientes como que les hablas y no se enteran muy bien, la cefalea y la ansiedad. Y esto, si han leído el libro Cerebro de Pan, traten de no leerlo o leerlo en forma crítica, pero sí se habla justamente del trigo que tiene un efecto incluso en la mente, en la depresión. Hay algunos médicos que todavía siguen apoyando esto, pero pues hay que fundamentarse antes de leer libros como este, ¿no? Entonces, hay otros componentes, las aglutininas, que también pueden producir algunos síntomas relacionados al trigo, no solo al gluten, en la enfermedad que se llama sensibilidad al trigo no celíaca, como la lectina. También hay otro libro de lectina, justamente, se puso de moda hace unos 2 o 3 años, donde las lectinas se sabe que además de formar parte del grano del trigo, se encuentran principalmente en leguminosas. Y la función biológica en el grano es la protección también de insectos y levaduras, y se unan a algunos ácidos vegetales. Sin embargo, los efectos negativos en los animales de experimentación es que sí produce inflamación local y sistémica. Y lo que es el leaky gut syndrome, que es en la enfermedad celíaca y en otras enfermedades, se produce esto de un intestino que es sumamente permeable en las tight junctions o uniones estrechas entre las células intestinales. Pues normalmente están reguladas y no permiten la permeabilidad de ciertas moléculas, y en el intestino irritable, en otras patologías, sí está pues como muy laxa esta unión y por eso produce estas alteraciones que también contribuyen en la disbiosis y en la resistencia a la insulina. Entonces, estos son los efectos de las lectinas, que en sí van a separar un poco estas tight junctions, estas uniones estrechas, y va entonces a penetrar la lectina, incluso también el gluten, y de esta forma van a producir las reacciones adversas.
Otro componente que también tiene el grano de trigo son los fructanos, que les comentaba son oligosacáridos o polisacáridos, y entran dentro de la clasificación de FODMAPs, que como se ha visto extensamente en este curso, es Fermentable Oligosaccharides, justamente es más de fructooligosacáridos que de galactooligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Bueno, entonces el trigo contribuye en esto, en los fructooligosacáridos, y por tanto, uy, no apareció el imagen, ya. Perdone, no, según yo no era animación, pero sí salió como animación. Entonces, lo que les comentaba es que sí hay las enfermedades relacionadas con el gluten, como habíamos dicho al principio, son básicamente enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco y la alergia. Y los otros son los síntomas por ingestión, que los FODMAPs en sí es disminuir el aporte de la dieta, no solo es para síndrome intestino irritable, sino también, por ejemplo, para pacientes colostomizados, ¿no? Y otros para evitar gastos, todo esto de los síntomas. Sin embargo, hay mucha discusión de si la dieta FODMAPs es útil o no útil, hay mucha, mucha discusión. Y bueno, pues también hay otros síntomas. De hecho, la lactosa se incluye, por ejemplo, en los FODMAPs porque es un disacárido, ¿no? También hay alergias y también hay intolerancia a los químicos y alimentos. Eso es el gran espectro de lo que pasa con los alimentos. Entonces, aquí, por ejemplo, les comento que estamos considerando el trigo y qué enfermedades pueden pasar. Sensibilidad al gluten no celíaco o al trigo no celíaco o síndrome de intestino irritable. Si damos gluten, va a desencadenar todo esto. Si damos FODMAPs, va a desencadenar todo esto y se asocia a síndrome de intestino irritable. Y si damos inhibidores de tripsina y amilopectina, por ejemplo, se va a desencadenar una respuesta inmune. Y va a ser, como les comentaba, una sensibilidad, pero al trigo no celíaca. Y finalmente es este efecto nocebo. Placebo significa dar una sustancia y que la verdad es que no interfiere, y el paciente psicológicamente cree que le hace bien y le hace bien. Y el efecto nocebo es lo contrario. Piensas, te mentalizas como que algo me va a producir daño, me va a producir, y claro que no le tendría que producir daño. Y si hay un efecto nocebo muy importante en el síndrome intestino irritable. Entonces, eso pasa y así se diferencian las enfermedades. Para diagnosticar entonces la enfermedad, entonces, enfermedad celíaca contra esta, se hace un panel celíaco. Se hace el panel celíaco que comprende estas sustancias, ¿no? Y se hace una endoscopia, y si la toma de biopsia son linfocitos intraepiteliales, es enfermedad celíaca, y si no, pues todavía queda la sospecha. Sin embargo, cuando no queda claro, la endoscopia es negativa, no, la genética es nada más confirmatoria, entonces se puede hablar que si tiene síntomas, probablemente entonces sí es sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco, y si no los tiene, bueno, pues no tiene nada que ver con el trigo, eso es más que lógico. Entonces, como les comentaba, si tiene mayor prevalencia que la enfermedad celíaca, se habla de su temporalidad, es multisistémica. El tiempo de aparición de los síntomas cuando uno toma gluten puede ser igual que la enfermedad celíaca, desde horas hasta algunos días. Y los síntomas son muy parecidos, como les comentaba, al síndrome intestino irritable, pero de un predominio mixto. También se acompaña de todo esto, de aerofagia, de náusea, de fisuras anales, de hematoquesia, incluso, como les comentaba, de la permeabilidad intestinal, porque justamente el trigo o el gluten, sobre todo el trigo, tiene unos componentes que afectan esta permeabilidad intestinal. Y por tanto, llegan a producirse lo que les comentaba del foggy mind o de la cefalea.
Entonces, el diagnóstico de la enfermedad no es necesariamente de exclusión, se están proponiendo cada vez más criterios diagnósticos, no solo clínicos. Probablemente vamos a contar en algunos años con algunas pruebas de laboratorio que deben estandarizarse. Y el reto de gluten, que es algo sumamente complejo, que no vio de tiempo, pues no vamos a hablar de él. Los objetivos de una dieta sin gluten, ya no quiero repetir mucho de lo que Viri comentó, pero es mejorar la función intestinal, evitar complicaciones, mejorar sobre todo síntomas, y al mejorarlos, la persona automáticamente mejora su calidad de vida. Entonces, pues también sería parte de lo mismo, ¿no? Y los alimentos que sí que tienen gluten son todos estos, tener cuidado. Ajá. Y bueno, la avena con ciertas partes por millón. En cambio, algunos cereales o hexaploides o cruzas genéticas o trigos ancestrales, etcétera, y otro tipo de cereales que no tienen gluten son esos. El mijo, el teff, el alforfón o trigo sarraceno, como decía Viri, que es esta foto, la quinoa, que está tan de moda, y el amaranto, que son primos hermanos. Entonces, FODMAP se habló extensamente en el curso y solo quiero yo reforzar y decir, no es tan fácil como que ahora que es celíaco, le vamos a dar trigo sarraceno, pero también si tiene esta enfermedad, sensibilidad al trigo o al gluten no celíaco, pues este trigo sarraceno sí que va a tener FODMAPs. Entonces, en principio se tendría que excluir. Pero por eso a mí la dieta FODMAPs no me convence mucho, porque es muy variable la sintomatología de un paciente a otro, de un día a otro, y hay muchos otros componentes que no incluye la dieta FODMAPs. Toda esta investigación sobre FODMAPs la está haciendo el doctor Enrique Cos con Fernanda García Cedillo, y se están descubriendo muchas cosas donde la dieta FODMAPs no necesariamente es la panacea. La indicación de dieta sin gluten entonces es para disminuir o inhibir la actividad inmune, la actividad de los mastocitos, que son los que llevan la respuesta inmune y todos los síntomas, estimulación de mecanorreceptores y la quimiosensorial. Y esta dieta sin trigo lo que va a hacer es que elimina, por ejemplo, las lectinas y estos inhibidores enzimáticos. Lo que es muy importante, y con esta diapositiva acabo, es que ustedes como nutriólogos, tecnólogos de alimentos, clínicos, conozcan la formulación de los productos. Deberíamos conocer todos el proceso industrial de los alimentos, los ingredientes y sobre todo los aditivos. Es muy importante leer etiquetas, pero en México la regulación de etiquetas está pues muy mal hecha y muy mal seguida. Hay que prever la contaminación cruzada tanto en la industria como en restaurantes. Hay que consumir productos certificados y para ello Acelmex hace una cuidadosa selección y publicación de listas. No solo hay que eliminar el trigo, sino el gluten, sino también el trigo, en especial en esta enfermedad, y eliminar los FODMAPs en algunas ocasiones. Muchas gracias.